¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saludo acá Mauricio Lara desde la comodidad de mi hogar. En una semana donde hay muchas noticias, mucho de qué hablar, hay bastante movimiento a diferencia de la semana pasada. Esta semana sí tenemos varias noticias nuevas, algunas fake, algunas reales. Así que vamos a ir confirmando y corroborando todo lo que se movió, la tercera división, el fútbol nacional y lo que pasa con el balompié ahí criollo. Para eso traigo a mi amigo José Ángel, que ya me acompaña seguido, lo hemos reiterado, así que es un agrado tenerte el día de hoy, José Ángel, por acá. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a toda la gente que está en sintonía de Ataque Directo, arroba Ataque Directo a través de TuzonX, arroba TuzonX en redes sociales. Como tú lo decías, una semana bien movida. Bueno, también lo mencionaste, no, noticias falsas, noticias de verdad, rumores. Hay mucho, mucho, mucho que desmenuzar porque también se han confirmado prácticamente todos los clubes para lo que es la categoría de oro de ANFO, pero todavía siguen habiendo dudas en lo que es la tercera B. Todo esto y mucho más, como mencionabas tú, lo tendremos en el programa de hoy. Mi nombre es José Ángel, como decía Mauricio, arroba poeta del relato. Así es, hay harto movimiento, ahí vamos a estar aclarando todas las dudas, tenemos ahí nuestros informantes directos, así que vamos a ir dando toda la información a lo largo del programa. También uno que vuelve al equipo titular, que había estado ausente por ahí unas complicaciones de la enfermedad y que nos cuente desde su casa cómo está, cómo ha ido la recuperación, Alexis González. Bien, gracias a Dios ya estamos saliendo de lo que es este coronavirus, que está de moda. También nos afectó acá en mi familia, pero ya estamos saliendo adelante ya sin ningún síntoma e incorporándolo a lo que es ataque directo. Cuéntenos un poquito cómo fue la experiencia, entre comillas. Ya hemos sabido nos contó Marcelo Salas cómo fue, pero que nos comentes tú, porque eres panelista, aparte de Ataque Directo, era el primer caso, entre comillas, confirmado del panel que se contagiaba. Bueno, dentro de todos los malestares que uno ya conoce, el tema del cansancio, fiebre, tengo que reconocer que toda mi familia presentó síntomas leves. No teníamos ninguna complicación. De hecho, mis dos hijos pequeños, todo el proceso fueron asintomáticos. Así que igual por ese lado, un alivio tremendo. Ustedes saben que los que somos papás, lo único que nos demanda es que nuestros hijos estén bien. Pero gracias a Dios ya estamos saliendo, estamos todos bien y nada, volviendo de a poco a la rutina diaria. Eso es lo bueno y lo importante, que ya te has recuperado, aún no al 100, faltan algunos días, nos comentabas, para el alta total, pero ya tu familia va mejor, tus hijos, que entre comillas son los más pequeñitos, que podían tener el más riesgo, están de mejor forma. Y bueno, como ya habrán visto en las redes sociales, ahí habíamos anunciado el invitado de hoy, el capo de la tercera división, un hombre con bastante experiencia, que hoy trae un nuevo look, que nos afeitó, se ve más joven, así que presentar y pido un aplauso ahí para el profesor Claudio Quintiliani. Muchachos, un aplauso, por favor, un crack de la división. ¿Cómo está, profe, desde su hogar? Aquí está muy bien, un poco triste por algunas situaciones, pero hay posición. Se maneja bien usted, Lara, parece que se maneja mejor que en la cancha. Muy bien, lo felicito. No sé si al final es como un halago o me termina matando con ese comentario, pero no, siempre agradecido. El futbolista de tercera división en Chile jubila a los 26 años. Entonces, como ya jubiló, ahora tiene que buscar en las redes sociales, en sus programas, trascender. Yo creo que está trascendiendo junto a sus compañeros. Sí, así es. Estamos trabajando para eso. Vamos, creo, bien encaminado. Oigan, desde ya le empezamos a recordar a la gente que vayan comentando en las redes sociales, que vayan ahí haciendo sus preguntas. Le mandamos saludos a Gabriel Azócar Guajardo, que ya comenta: hola a todos, saludos al panel. Está la gente ya sintonizando el programa, sabiendo qué pasa. Y vamos directo al grano, porque hubo, bueno, la semana pasada reunión de tercera división. Obviamente, como ya hemos sabido, lo hacen de forma separada, porque es vía Zoom. Primero se hacen con los clubes de tercera división A y luego con los de tercera división B, en los cuales se divide por grupos centro, sur y norte, donde la información, entre comillas, es la misma, pero para no generar tanto lío, tantas personas, se hace esta reunión. Después de esta reunión empezaron a salir muchas especulaciones en las redes sociales, muchas noticias de algunos rumores que se habían comentado, que no, que sí, que Don Martín había hablado.
Y para eso creo que primero Poeta me comente cómo, cuáles fueron las noticias que habían y después pasamos a Alexis que nos vaya ratificando y complementando un poquito. Claro, o sea, a ver, para hacer bien el resumen a la gente, tú lo mencionabas, Mauricio, se había dicho que Martino se había hablado, que había dado como fecha el 15 de septiembre, que si recuerdan, como había mencionado, no era la fecha tentativa como tal, sino que era fines de ese mes, hasta quincena de octubre, incluso considerando tal vez noviembre, siempre y cuando el torneo dure más allá de finales de año. Pero se decía que iba a ser para la quincena de septiembre, específicamente el 15 de septiembre como tal. Esto se iba a condecir con la ratificación de que el torneo de primera división va a empezar el 15 de agosto, como ya se sabe. Bueno, se está esperando obviamente el tema de la institución sanitaria, etcétera, etcétera. Se salió desmintiendo y aquí quiero de verdad felicitar, porque parece que ven nuestro programa, gracias por vernos a la gente de AMPA, porque el tema comunicacional de sacar el comunicado para todos me pareció bien, de hecho me pareció hermoso, de verdad, me pareció buenísimo que saliera un comunicado para todos. Ahora, no todo puede ser perfecto, es cierto, algunos cuestionaban que no podían colocar un descargable, en fin. El punto es la intención y cómo se hizo. Y a mí me pareció genial, porque es un comunicado que es igual para todos. O sea, no hay una información privilegiada por un lado, uno no tiene que estar consiguiéndose la info por otro lado, sino que es algo conciso y preciso de lo que estábamos necesitando, que era la información de que solamente se está esperando a que primero se reanude el tema de la primera división y que la entidad sanitaria también establezca las fechas y también un poco los protocolos. Esa es la información tangible, lo que hay y lo que se dijo directamente de AMPA con este comunicado. Después de eso, que hubo reuniones para confirmar lo que son los clubes que van a participar en tercera vez, etcétera, etcétera, eso es otra cosa. Pero lo conciso que tenemos es eso. Esa información fue falsa, nunca habló de que iba a ser esa fecha como tal, sino que era una suerte de fecha tentativa, pero que, insisto, yo lo había mencionado antes, estaba fuera de lo que realmente se sabía. Y de hecho, se terminó desmintiendo y nuevamente, de verdad, esto no es por querer ponerme en la buena, sino que siempre he dicho, cuando las cosas se hacen bien, se reconocen. Y mandar un comunicado, insisto, para todos, a través de la página web, me pareció un excelente manejo comunicacional, que era algo que veníamos pidiendo desde 2016, más o menos, pero se hizo, y eso es lo importante. Así es. Alexis, tú también me tienes más información porque, de hecho, antes de ese comunicado ya habían lanzado otro, o también se había enviado, con respecto al tema de los cupos de Copa Chile. Si tienes más información, Alexis, que me comentes sobre eso. Bueno, la ANFA tomó la determinación que los equipos de tercera división no están a la altura para cumplir con los protocolos que solicita ANFP y por eso decidieron dar un paso al costado con la participación de los equipos de tercera división este año. Eso no quiere decir que ya los equipos de tercera no puedan participar en la fecha en el torneo siguiente. Ahora, lo preciso también de estas reuniones que se tuvieron la semana pasada en ANFA era que los equipos dieran por escrito su ratificación y con el compromiso. Porque eso también es importante lo que hace ANFA. Le pedíamos que nos dieran soluciones, posibilidades de campeonato, fecha, etcétera. Pero hoy la pelotita la tienen los clubes. Y tiene la facultad de poder decir, ¿saben qué? Se nos quedó pegado, Alexis, ahí sí. El internet, hay una pequeña falla. La parte ahora más sí, Alexis. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ahora sí, te habías quedado pegado. Ya. Lo que les comentaba un poquito que estaba bien lo que había hecho ANFA era el tema de darle la posibilidad a los equipos que no pudieran participar de congelar su participación este año y poder jugar el próximo año. Así es, esa era una información que teníamos ahí al tanto y que de hecho, bueno, yo lo había comentado en un capítulo anterior que estaba la duda, porque yo había escuchado un rumor y lo quise ratificar cuando estuvo Felipe del presidente de Tricolor de Paine, porque se había comentado y yo había escuchado por ahí que los clubes que no estuvieran con la disposición de participar corrían el riesgo de perder el cupo. Eso lo desmintieron porque él estuvo presente en la reunión y ya lo dio a conocer don Martín que está la factibilidad de que si el club no cumple con las condiciones para participar, se le cede su cupo para el próximo año. Ahora sí, Alexis. Y tengo la información de los equipos que hasta ahora han confirmado en la tercera división A. Recordamos que el plazo vence hoy a las 8 de la tarde.
vamos entonces viendo con qué equipo estaríamos para comenzar un posible torneo. Recordad que aún no hay nada concreto. Los tengo, te los canto, si querés. Sí, sí, démelos. Recién salí y confirmada por la voz oficial. Han dicho hasta el momento, bueno, y también lo han replicado en sus redes sociales, Provincial Ovalle, Municipal Mejillones. Aquí vienen las dudas. Porque si bien mandaron un correo a ANFA, no han hecho un escrito oficial. Algo así como lo que hicieron Lota Schwager o Pilmahue, donde ellos redactan un Quintero Unido. Falta confirmar por oficio o algo más formal. Deporte Rengo también está en la misma situación. Y Rancagua Sur. Estos tres equipos, si de aquí a las 8 nos mandan un escrito o algo oficial, podrían quedar afuera de una posible competición. Así es. Seguimos. Los que sí están al día es Rodelindo Román, La Pintana Unida, Lota Schwager, Pilmahue y Provincial Ranco. Son los equipos que están al día y podrían acceder a un torneo si es que se llega a jugar. Los demás tienen hasta las 8, si no, hasta el otro año. No habría participación de aquellos clubes y habría que consultar para más adelante qué pasaría con aquellos jugadores que ya quizás habían sido inscritos por ese club. Si es que tienen la posibilidad de participar por otro, yo creo que indagar un poquito más en esa información en concreto. Porque aquí el club toma la decisión, pero para no perjudicar a los jugadores, ¿qué podría pasar con ellos? Ahora, se supone que estos equipos, la tercera A, hasta el jueves 15 o 14, perdón, miércoles, porque el 16 feriado, tendrían hasta el 15 o 14 para inscribir a los jugadores. Ya, yo supe esa información y me la habían comentado. ¿Sí? La tercera B tiene plazo para decir sí o no hasta el 14 también. Ah, ya, y el plazo de los jugadores también es hasta el otro miércoles, los de tercera B. Entonces, tercera ya B, tenemos... Tercera. Así es. Tenemos harta información de lo que ha estado pasando y ahora, bueno, queremos preguntarle a un hombre que ha estado bastantes años en la tercera división y ha visto distintos revuelos, distintos campeonatos. ¿Cómo cree que se ha manejado la ANFA, profe, en todo este procedimiento? Muy bien, extraordinario. Por fin toma buenas medidas, sale con anuncios, comunica lo que quiere de los campeonatos, comunica lo que quiere de cada uno de los equipos, de los sistemas de salud que van a llevar con ellos, de un total de 53 equipos en la categoría de tercera B y tercera A, 17 en la tercera A, solo confirmaron 7, 3 están en duda y 7 tienen que esperar que llegue la confirmación oficial. Por lo tanto, ya hay un campeonato con 7, seguramente se va a hacer, no sé si se va a hacer por grupo para las distancias sean más cortas, pero ya vemos que está caminando... la tercera edición, salió el líder a hablar y con buenas noticias y dio un mensaje claro de lo que quiere y todo lo que rebajó a los equipos para que puedan participar. Así es, hubo bastantes noticias y lo importante fue que habló él, el presidente, no que fue otra persona, que se comentó, que se rumoró, y de hecho creo que fue inteligente porque lo dio en un medio escrito, en el cual un medio reconocido, donde salió la noticia, donde todos tenían acceso a ver las reales palabras de Don Martín, porque es distinto a que quizás Don Martín puede comentar algo, y siempre lo dijimos, lo del tema de septiembre y esa fecha, acá siempre lo anunciamos, que era la fecha tentativa, pero aún no estaba concreto si empieza el campeonato, si empieza a entrenar, porque aún falta mucha confirmación del tema del Ministerio de Salud. Hemos visto que esta semana hay una pequeña baja, entre comillas, iríamos bien, pero no sabemos qué puede pasar la otra semana, es muy impredecible, así que hay cosas bastante positivas como han dicho. Y yo tenía una pregunta para Alexis, porque tú también nos habías mandado un oficio y un documento durante la semana sobre qué pasaba con los temas de los ascensos y los descensos. Sí, en el comunicado que emitió la ANFA la semana pasada con el tema de la resta de la participación en la Copa Chile, también se daba por asegurado los dos cupos para los equipos de la tercera. Ya, eso es importante porque hay que estar viendo qué pasa, porque también, obviamente, como hemos dicho, dependemos de los campeonatos de más arriba. Hay que ver qué pasa con el de segunda división, que por ahí, para mí, yo veo el de segunda con más dudas que el de tercera.
No sé, profe, usted que tiene ahí también un poquito más de enlace con la primera división, con las categorías de más arriba, ¿cómo ve esos temas de los enlaces ahí en las categorías? La verdad que el tema de segunda división para mí es justo, ya que ellos entraron por la ventana a la NFP y no entraron por ¿cómo se llama? Por rendimiento a través de un campeonato. Todos los equipos años atrás que estaban en tercera, que tenían más lucas, decidieron cambiarse, irse a la NFP y ser la tercera categoría del fútbol chileno sin recibir ningún pedazo de la torta que daba el CDF. Por lo tanto, se siguió manteniendo con 32 clubes cobrando y se unió la segunda división, que sería la tercera división, con clubes de plata. En ese tiempo, como estaba Carlos Heller, empujó a varios equipos más y lucharon. Y ahora se dan cuenta que es fundamental tener la plata para sobrevivir. Y en una categoría profesional, con gastos profesionales, con estadios profesionales, empieza a costar más y ya están ahogados muchos equipos quebrados por esta situación de ir de a poco, de estar peleando en tercera división para subir a primera B, y con eso le daba inicio a la torta del CDF, que es bastante para poder recién pisar el pasto en el fútbol profesional. Así es bastante complejo porque ya es una división donde hay que tener un equilibrio entre lo futbolístico y también lo que es marketing o empresa, como ya hay muchos clubes que lo empiezan a hacer. Y yo aquí, profe, le hago una pregunta. ¿Cree que ya es tiempo de pensar? Porque muchos años se ha pensado el tema de que ya todas las categorías del fútbol chileno, incluyendo tercera A y tercera B, se rijan por el mismo ente y hay una reestructuración que todos seamos pertenecientes a ANFP y no a esta división de ANFP y ANFA. Mira, la verdad que primero que todo somos todos miembros de la Federación de Fútbol de Chile. Por lo tanto, todos tenemos que inscribir a nuestros jugadores, todos tenemos que cumplir una estructura y reglas para poder participar. Yo siento que la NFP tiene que tener el fútbol profesional y la ANFA tiene que tener la categoría de fútbol amateur, porque con eso empuja hacia arriba para llegar al profesionalismo. Los equipos se preparan, los equipos demuestran que pueden ser profesionales a través de buenos jugadores, buenos resultados, buenos cuerpos técnicos, de unos cimientos y unas bases potentes para poder llegar a la categoría profesional y mantenerse, porque no sacáis nada con llegar a la categoría profesional, te dais cuenta que no tenéis cadete, que no tenéis fútbol femenino, que no tenéis un equipo competitivo, que no tenéis lucas para poder pagar un cuerpo técnico multidisciplinario, profesional, que cumpla con todas las normas, y al final se devuelven. Por eso es necesario que pasen por ANFA, que se potencien y suban ya potenciado a la categoría profesional. Sí, de hecho lo vemos, incluso hay clubes que de tercera B dan el salto a tercera A y no dan la talla y duran un año y bajan por también un tema económico, ¿no? Hay muchos temas que cambian, los estadios, la gente, es totalmente cierto lo que dice, porque hay un paso, hay un salto. Sí creo que, bueno, hay cosas que deberían obviamente mejorarse en la categoría, como darle un mayor respaldo quizás a los jugadores, cuerpos técnicos, considerar un poquito también a los árbitros. Cosas que obviamente siempre hemos dicho que hay que ir conversando y son ideas que, por ejemplo, usted también planteaba en su momento el tema de incluir algún extranjero o el tema de los cupos. ¿Cómo cree que podría manejarse eso en una eventualidad de que este año no hubiera campeonato pensando ya en el próximo año? Bueno, primero, para llegar a la tercera A ya tienes que ser casi semiprofesional o profesional, porque la tercera A es muy complicada, es muy difícil. Entonces, si tú no tienes los recursos para participar en una categoría como tercera A, no puedes ser profesional, porque profesional es tener un cuerpo técnico multidisciplinario, es llegar a todos los partidos un día antes, una buena alimentación, descansar sano, tener una nutricionista. Preparadores de arquero, especializados, médicos, gente que esté bien preparada para preparar estas máquinas, que estas máquinas van a ir a competir, porque no sacamos nada con tener las mejores máquinas, pero si están mal preparadas no pueden rendir en la cancha. Por lo tanto, necesitan este cuerpo técnico, necesitan estos analistas de partido, de video, mandarle información a los jugadores y un montón de cosas para poder llegar a competir de verdad.
porque si no tiene los recursos, es imposible contratar a la gente especializada que te va a hacer potenciar a los equipos. Así es, hablando de eso de los que saltan al profesionalismo y lo hacen de muy buena forma, le mandamos un saludo al Fabi Ramos que está viendo el programa y le comenta, grande poeta, le manda saludos siempre ahí a poeta. Yo creo grande, que Fabi. Pronto va a tener que poeta aparecer con una camiseta de Kike en algún programa. Vamos a esperar eso. También le mandamos saludos. Espero que sí, Fabián, si estás viendo este momento, acuérdate. De la camiseta, se la está cobrando. Le mandamos saludos también. Está el Nico desde su trabajo ahí viendo el programa. También está el profe Tulio. Apareció el profe Tulio. Yo creo que donde está el profe Claudio, ahora manda saludos. Dice saludos a todos los muchachos y al compa Quinciani. Dice saludos al compa Quintiliani y un respeto al profesor Tulio. Lo robé al pelado. Sí, gracias a Dios lo sacó del programa. No, le mandamos saludos también a Nicole Zárate, que pone saludos y éxito, y a la gente que ya está comentando y compartiéndolo en las redes sociales. Yo sí quería, bueno, frente a todos los comunicados y las noticias que se habían dado, sí quería dar un punto que me parecía que fue una medida que se anunció, entre comillas, y la dijo don Martino, es como que hubiera sido tomada post-pandemia, pero hay que decir que nosotros ya teníamos conocimiento de esta, y era que el cobro de los jugadores de la inscripción no se iba a hacer este año. Entre comillas, o sea, los jugadores igual tenían los clubes que pagar, pero después ese dinero iba a ser devuelto. Entonces hay que aclarar que en sí, esa medida ya había sido tomada de principio de año, y no es una ayuda para los clubes en forma COVID, y hay que dejarlo en claro, porque las ayudas en forma COVID que había tomado ANFA eran las que nos habían comentado, como el termómetro electrónico para cada club, la gift card y algunos otros temas. Aclararon también que se tenían que pagar solamente, entre comillas, las planillas, que se le llaman así, que son el tema de arbitraje, la persona del turno, donde tercera A tiene un valor distinto al de tercera B. Obviamente el de tercera A es mayor, y con eso se estarían generando los ingresos para darle forma a los posibles campeonatos que, como dijo don Martín, siempre y cuando estén autorizados por el sistema de salud y viendo cómo funciona también el campeonato de primera división. Él lo comentó y lo hemos dicho acá, vamos, entre comillas, un mes desfasados, por así decirlo, de ir analizando cómo va ese campeonato para ir viendo cómo funciona el nuestro. Alexis, ¿me tienes un datito? Sí, para complementar lo que tú estabas hablando de las planillas, que también sí fue por el tema de la pandemia y el tema monetario, de la tercera A, que valía 270 mil pesos, se bajó a 240 mil pesos. Y la de la B, que valía 200 mil pesos, bajó a 170 mil pesos. Eso es bueno entonces, porque ya tenemos datos en concreto. Recordad que, bueno, últimamente a lo largo de los años venían subiendo 20 mil pesos, 30 mil. Ahora sí, este año hubo una rebaja y es bueno para ayudar a ciertos clubes que no pueden participar, porque así como Alexis nos daba el dato de quienes habían confirmado, teníamos el primer equipo que se bajaba del campeonato, que era Pudahuel Barrancas, tras un comunicado oficial donde lo habíamos comentado, los equipos municipales, 100% municipales, eran los más complicados, y uno de ellos fue Pudahuel Barrancas, donde ellos les facilitan estadio para entrenar y para jugar los partidos de local, y también los recursos, quizás algunos muchachos yo sé que trabajan por la municipalidad, los mismos profesores, y ellos anunciaban que los gastos eran tantos que mejor decidían no participar este año. Profe, ¿usted cómo ve eso de que ya algunos tomen esta decisión? Yo siento que están en todo su derecho, y es una decisión inteligente, porque en este minuto jugar el fútbol, como está la situación, es jugar a la ruleta rusa con tres balas. A muchas personas le puede pasar que se contagien, que lleguen a sus casas y contagien a sus familiares, y por lo tanto es un riesgo muy grande. Además, si no hay lucas para poder llevar a los jugadores al entrenamiento, para poder trasladar a los jugadores a los partidos, ya que en un bus solo pueden ir 20 personas, y un montón de situaciones que va dando esta situación del COVID y del campeonato y de los jugadores para jugar, es una buena medida. Nosotros estamos por jugar,
te lo aseguro, mis jugadores igual, nuestro presidente igual, pero los equipos que también deciden no jugar están en todo su derecho y está plenamente bien pensado si no tienen los recursos necesarios cómo va a afrontar esta situación, porque además tú cuando te inscribes estás obligado a cumplir el 100% de lo que está pidiendo la ANFA para participar. Si no cumple el 100% no puede jugar y por lo tanto vaya a perder la categoría, vaya a quedar endeudado, va a ser un chiste. Porque si te comprometiste es porque tenías los recursos para jugar. Si no te comprometí y decís, no tengo los recursos, estáis pensando bien, aterrizado, sin pasión, y están en todo su derecho. Sí, de hecho algunos decían que podría haber sido una decisión muy tomada así a la apresurada, pero yo creo que ellos vienen hace rato analizando esto porque ven el tema de los recursos y obviamente también lo hacen con un tema de empatía porque si ellos no tienen las condiciones incluso para recibir a un equipo, obviamente es mejor dar un paso al costado porque también así como hay que cuidar a los mismos clubes, este año si llega a haber una participación también hay que cuidar a los demás equipos, cuando vengan de visita, por así decirlo, hay que tenerle todas las comodidades y las facilidades para el tema de los protocolos, para que nadie se contagie, porque lo que a mí siempre me ha quedado en duda, y aún no he visto si es un tema de algún comunicado, pero me imagino que se debe estar pensando, ¿qué pasa en caso de que algún cuerpo técnico, alguna persona del cuerpo técnico, o algún jugador llegue a contagiarse en medio de un partido o algo así? ¿Cuáles van a ser las medidas que va a tomar ANFA, si se va a hacer partícipe o les va a dejar la responsabilidad a los clubes? No sé si Alexis o Poeta tienen alguna información sobre eso, si se ha comentado algo de esa situación. A ver, mira, yo personalmente no poseo información al respecto. La verdad es que eso está entre comillas en una nube dentro de la información que manejo. No estoy diciendo directamente que ANFA no esté pensando en ello, no lo sé. A lo mejor es verdad que ni siquiera lo han pensado, como el tema de la inclusión de extranjeros, vaya a saber uno. Pero te insisto, el tema de cómo se va a manejar, la verdad es que hasta ahora es incierto. Lo que sí debería ser, y yo creo que es la parte más sensata y como tendría que realmente ser esto, es si llega a pasar que alguien se infecte, que ojalá no suceda, claro, que ANFA debería darte todo el apoyo. Porque en cierta forma tú diste la opción de que participen en un torneo, los clubes toman el riesgo y terminan lamentablemente teniendo estos casos que, insisto, ojalá no sucedan, pero hay que ponerse en todas las posiciones, en todas las posibilidades. Entonces, te insisto, debería brindar todo el apoyo y también las facilidades, tal vez, ¿por qué no?, asociarse con algún ente de salud privado por el caso de cualquier cosa, porque ya vemos que, y esto es un tema netamente social, político, como sea, cómo está la salud pública, cómo está colapsada, que no venía de ahora, sino que de antes, pero por producto de todo el tema COVID, insisto, yo creo que debería darle el apoyo y a la vez asociarse con un ente privado de salud. Y antes de cerrar esto, y antes de que hable Alexis, yo tengo una pregunta para... Bueno, en realidad tengo como 15 preguntas para el profe Quintilén, pero quiero partir con una. Mi pregunta es, bueno, usted con toda la experiencia, con todo el recorrido que tiene en tercera división, ¿considera que la mayoría de los clubes, o tal vez todos los clubes, puede cumplir con las condiciones para que se pueda jugar un torneo en esta pandemia? Difícil porque no tengo una bola de cristal y no tengo análisis de cada uno de los equipos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la experiencia en equipos de la tercera B, zona centro, si yo analizo los dos años anteriores, el único equipo que podría cumplir con todas las condiciones tendría que ser Rolindo Román, Talagante, que tiene estadio. La Granja, a lo mejor, que tiene estadio, que tiene camarines un poco grandes, amplios, que también necesitáis camarines amplios para poder equipar con distanciamiento a los jugadores. Otra cancha, no veo otra cancha. Ojo con
con el tema de la granja, porque bueno, el fin de semana yo lo vi en un programa de un amigo mío, de Andrés Sarmiento, que estaba volviendo con su programa Solo Tercera, y un punto importante que me parecía que tocaban ellos era, por ejemplo, el caso de, él no lo nombraba, pero yo me imagino que por temas de horario puede ser la granja y Conchalí, el tema de los horarios de entrenamiento, porque en algún momento puede que digan ya, se acaba la cuarentena, pero ¿qué pasa si el toque de queda continúa, considerando que todavía hay que tener cierto resguardo y que posiblemente también venga un nuevo estallido social? ¿Qué va a pasar con esos equipos que ya se vieron mermados el año pasado con sus horarios de entrenamiento? ¿Qué va a pasar ahora? Porque ellos pueden decir, pucha, nosotros queremos participar y las condiciones, pero sabíamos que las complicaciones de la granja que entrenaba, entre comillas, desde las 8 o incluso desde las 9 en adelante, donde el Metro Santa Rosa ya no funcionaba y ya ese horario, entre comillas, empieza el toque de queda. Y con Chalique también, por su lado, a veces incluso entrena de las 10 hasta las 11. No podrían entrenar ni incluso jugar, porque recordar que Conchalí es uno de los equipos más complicados porque ellos sí o sí jugaban, entre comillas, los viernes de las 9 o incluso de las 10 de la noche. ¿Cómo ve eso, profe? Porque también está a considerar ese punto de que, obviamente, la gente lo ha anunciado, ya pasando un poquito esto de la pandemia, entre comillas, viendo a futuro, puede que venga un nuevo estallido social. Pero también eso está en la planificación y está en los supuestos. O sea, si yo planifico y veo que en la noche no puedo entrenar por el tema de del toque de queda, por el tema de que se hace muy corto los espacios, a lo mejor la gente de los estadios no me lo va a prestar porque el que lo cuida tiene que volver a su casa, un montón de situaciones, va a tener que entrenar en otra hora, en la mañana, en la tarde, no sé. Y si no puede, no va a poder jugar. Entonces, la planificación y dentro de la planificación muchos puntos determinantes en el tema de si puedo lograr entrenar, puedo lograr conseguir estadio, puedo lograr tener los jugadores que quiero para ir a competir y no solo a participar. Todos esos puntos tienen que evaluarlos. Por ejemplo, en el caso de Melipilla, nosotros nos quitaron la cancha de entrenamiento y nos quitaron el estadio para ser de local. Y el presidente, que es un hombre futbolizado, con visión, construyó una cancha de entrenamiento propia para que Pumas pudiera entrenar. Entonces, ya nosotros, por ejemplo, tenemos cancha para entrenar. Pero ahora está el tema de dónde vamos a jugar. Porque, por ejemplo, en Melipilla todavía están con el tema de los estadios. A lo mejor las municipalidades no van a prestar algunos estadios municipales que pueden reunir las cualidades, pero hay algunas canchas de entrenamiento que son, o sea, de los mismos equipos locales que podemos arrendar, no sé, o se pueden conseguir para jugar, porque son buenas canchas. En Melipilla hay canchas adecuadas para partidos. Y aparte hay un punto a considerar que ya quizás con todo este revuelo de la pandemia, que incluso se jugaría sin público, no sea tan necesario un estadio tan grande, sino que, por ejemplo, como dice usted, una cancha de entrenamiento la cual cumpla con las condiciones de los camarines, los espacios bien marcados para los cuerpos técnicos, los jugadores, y bien separados, quizás alguien de prensa, todo ahí, y no es necesario tener un gran estadio con galerías, quizás incluso le pueda ayudar a algunos equipos esta medida. Sí, tiene razón, tiene toda la razón. Porque, bueno, hay cosas que ver, que las distancias, todo obviamente, porque se va a perder un poquito la esencia, pero ahí están, hay mucha gente que dice sí juguemos, otros que no, y como dice, hay muchos, muchos puntos de analizar. No sé si Alexis tiene ahora algún datito, algo que nos puede comentar. Sí, o sea, lo primero es que hay que ir paso a paso. Primero, tener claridad que hay una comisión sanitaria. Y esa comisión sanitaria implementó un protocolo como sería la vuelta, entre comillas, de los entrenamientos. Yo creo que también esa comisión tiene que tener una comunicación fluida con cada encargado de los equipos. Entonces yo creo que ahí ellos van a ir trabajando mancomunadamente para ir viendo los protocolos. Y la pregunta que yo creo que sería necesario hacerla a esa comisión sanitaria, ¿quién va a fiscalizar en terreno si es que se aprueba la vuelta? Claro. Es un punto también de que quién va a dar el visto bueno, entre comillas, de sí, está todo ok, vamos con el campeonato, porque bueno, nosotros habíamos comentado cuáles eran los protocolos del regreso a entrenamiento, entre comillas, que para eso tenían que estar todos los jugadores inscritos, todos registrados, un encargado de sanidad, por así decirlo, por equipo, que iba a estar dando los registros de, entre comillas, temperatura, si habían tenido contagio o no, contacto, y muchos datitos que se iban a estar mandando día a día
ANFA para saber cuál es, iba a ser su presentación al fin de semana, pero hay que, como dices tú, hay que ir paso a paso, ir a la fuente también, como lo comentaste en algún momento, y en concreto ver qué va a pasar con un posible, hay que siempre decirlo, posible reinicio, perdón, inicio, porque jamás inició, de un campeonato ya sea en tercera A y tercera B. Quiero mandarle saludos, muchachos, que comentó y también manda saludos a don Boris Muñoz, presidente ahí y también encargado del Club Deportes Pirque, que le manda saludos especiales ahí a don Alexis, que le mandó también la camiseta. Queda pendiente para los demás del panel. Le mandamos un saludo a un equipo que se había preparado bastante, pero todavía estamos con ganas de ver cómo iba a ser su estreno este año. Yo creo que ahora es momento de que mi amigo Fakir, ahí nuestro pato Fres, me ayude con las imágenes de nuestros auspiciadores, porque ya le comentamos saludos a nuestros amigos de Ñuble Print, para que vayan a buscar las mejores. Miren, acá tengo, siempre lo mostramos, nuestro llaverito de Ataque Directo 2020, y ustedes pueden ir a buscar sus tacitas, sus portamaus, hay distintas cosas. Ahí Alexis muestra siempre su reloj personalizado de La Granja. Así que vayan a visitarlos en sus redes sociales, arroba Ñuble Print, o en el WhatsApp, más 569-6692-7829, o al más 569-6860-2621. Ellos siguen trabajando en esta pandemia, siguen haciendo sus cositas y mandando todo a incluso regiones donde tú estés ubicado. Ellos te ven, te hacen el pedido personalizado totalmente y te lo envían. Así que le mandamos un saludo a los amigos de Ñuble Print. Miren lo que tengo acá. Pasamos a nuestro siguiente amigo. Estas tarjetitas que estaban escondidas, sí, son las de Josman Barber Shop. Para que vayan a visitarlos o consultar directamente con él, pueden visitarlos en @de-jos-barber-shop. Es el Instagram de nuestro amigo Josman. Y también al WhatsApp, más 569-4144-1437. Recordad que él está trabajando, está haciendo domicilios, así que en algún momento, si el profe Claudio ahí se quiere hacer un peinado como Vidal, vaya donde Josman, porque lo va a dejar en peque. Si no, pregúntele al profe Tulio. El profe Tulio se ha hecho ahí diseño en la cabeza, se hace de todo. También le mandamos saludos a nuestros amigos de Fede Chile, que son las federaciones de ligas de los equipos europeos. Tienen su federación de hinchadas, ahí se diferencian de cada equipo, tienen su liga, ellos participan con su campeonato. En Camino Agrícola se ubican las canchas donde juegan, hacen su participación ahí, Real Madrid, Inter, Milan, tienen varios equipos, son los más felices en esta pandemia porque fútbol europeo hay mucho. Y quiero recalcar, no sé si hay equipo, pero qué bien está jugando el Atalanta, profe, rapidito, ¿cómo ve? ¿Ha visto jugar al Atalanta? Extraordinario, simple, rápido, transiciones espectaculares, muy bien. Y ojo que el fin de semana se enfrentan al actual puntero, la Juventus, así que vamos a tener un partidazo, y ahí los amigos de la Federación de Hinchadas Europeas están al rojo vivo porque ya se definió la liga inglesa, pero falta la italiana y falta la española, así que hay bastantes datos e información que puedes encontrar en @fedechile, son los amigos de la Federación de Hinchadas Europeas. También le mandamos un saludo a los amigos de Agua Antu, que son los que llevan tu agüita en bidón y en dispensadores también, para tener en la comodidad de tu hogar. Recuerda buscarlos en @aguantu en sus redes sociales, y ahí también puedes ver los números de contacto para hacer tu pedido. Ellos están trabajando con las medidas totalmente garantizadas en la sanitización para llevarte agua a tu hogar. Así que le mandamos un saludo a los amigos de AguaAntu. También saludar a los amigos de Corbur, indumentaria deportiva, que entraron fuerte en el mercado, incluso en el fútbol femenino con La Galera, y también abriendo sus puertas a los amigos de la tercera división. Así que ve a buscar y a cotizar en @corur para cotizar tu implementación deportiva. Recuerden que ellos tienen desde camisetas, shorts, medias, tu equipo completo. Puedes cotizarlo ahí totalmente personalizado a pedido con los amigos de @corurchile. También le mandamos saludos a los amigos de Bazar Cafetero, ya que hace frío ahora en las tardes, la mejor opción es tomarse un buen cafecito, y qué mejor que los amigos de Bazar Cafetero, que traen distintos aromas, sabores, ahí puedes buscarlo. Incluso no solo tienen café, también tienen algunos cuadritos, algunos detalles, van subiendo info también sobre el café para orientarte y para hacerte un conocedor más de este adictivo brebaje que al profe Tulio le gustaba mucho. Así que le mandamos un saludo a los amigos de @, recuerden, Bazar Cafetero.
También está con nosotros Planeta 7, recuerden, implementación deportiva, ya tienen de todo, pesas, hay bandas de suspensión, elásticos, balones, patines incluso para patinaje artístico, de todo para que puedan armar su propio gimnasio en esta pandemia para entrenar en casa, y no solo en la pandemia, más adelante también les va a servir mucho algunos equipos, algunos jugadores que puedan tener sus propios implementos, vayan a buscarlos en @planeta7. Le mandamos saludos a los amigos de Foodshop, y recordar que en @foodshop en Instagram están con un concurso ahí sorteando una tarjetita del gran fenómeno Ronaldo Nazario da Lima. Esas que salen en el FIFA es la que tienen ahí del gran gordo goleador. Así que vayan a buscar en @foodshop la mejor calidad de camisetas. Ellos tienen de todo a pedido o incluso tienen algún stock que ustedes pueden solicitar ahí a buen precio. Así que vayan a ver a los amigos de @foodshop. Football Connect es una aplicación, una red social en la cual te puedes crear muchos contactos, ver marcadores en vivo, noticias de fútbol, videos, imágenes, incluso subir tu propio video de fútbol con goles, jugadas, atajadas, barridas, incluso para hacerte más conocido en el mundo del fútbol. Así que recuerda buscarlo en Football Connect, puede ser en Android o iOS, en ambas plataformas están los amigos de Football Connect, en Instagram y Facebook también, para ampliar tu red de contactos del fútbol. Y ahora en especial... Mauro, cuéntame. Mauro. Sí, cuéntame. ¿Subiste tu video ahí o no? Estoy en eso, porque tenía que descargar la aplicación, aprender a usarla, porque es como un Facebook personalizado de fútbol. Así que ahí estoy haciendo los contactos para ver si me puedo ir a jugar en eso de Tailandia, puede ser. A Malasia. A Malasia, sí, a cualquier lado vamos, algo vamos a hacer, ya que el profe me mató, pero yo quiero seguir jugando, recuérdenlo. Lo contrato en sí. Nogales, lo recomiendo a Nogales, para el campeonato de campeones. Sí, me han invitado a jugar por varios equipos, pero estoy ahí, estoy negociando, porque hay unos que ofrecen más, otros que ofrecen menos, hay que ver qué pasa. Le mandamos saludos y ahora teníamos un videito ahí preparado porque los amigos de China Wok están lanzando con toda la campaña. Miren cómo ahí en el Wok van salteando la comida que nos envían. Miren, acá tengo mi cajita, mi colación, porque estas son rellenadas ahí con un rico arroz y el acompañamiento que tú quieras puede ser chapsui de pollo, cerdo barbecue, carne mongoliana. Hay de toda la variedad para que puedas pedir en los amigos de China Wok. Ahí van saliendo los números de contacto para que hagas tu pedido delivery. Recordar que ellos están trabajando en Concepción, 3 locales, La Serena, 1 local, y acá en Santiago recuerden que están en Maipú, en Santiago Centro, Patronato, en Vespucio, que es el principal canje que tenemos nosotros en la Florida, también en Parque Arauco, así que están trabajando con todos los amigos de China Wok. Ya hemos visto que me han mandado pedidos a mí. El día de hoy le llegaba un pedido especial a Gonzalo, que estuvo de cumpleaños. A Carla también, la profesora, lamentablemente poeta, está muy lejos, así que profesor, usted también, cuando ya más adelante todo esto pase, también va a estar invitado a servirse ahí un platito, vamos a gestionar algo. Sí, profe Tulio no, porque ya hizo suficiente. No, profe Tulio agotó el stock en una semana. No, yo si no voy con el pelado, no voy. Vamos a tener que armar una reunión de trabajo ahí entonces con el profesor. Va a haber que hacerle sobrecupo. Así es, entonces le mandamos un gran saludo a todos los auspiciadores y aprovechamos de saludar también ya en las redes sociales aquí a Dani Contreras que pone Nico, yo también quiero mi China Wok, grande nuestro auspiciador. Saludos profe Claudio, muchas gracias por su gran aporte al fútbol femenino, también una de las integrantes ahí del fútbol femenino le manda saludos al profe Claudio. Pasemos ya a hablar un poquito ahora de lo que es la actualidad y ya nos adelantaba un poco el profe Claudio de cómo se encontraba Pumas y cómo se había preparado Pumas para este año, profe. Mira, primero contarte que ya con un año de experiencia en la categoría, con jugadores provenientes de Melipilla y sus alrededores, nos habíamos preparado muy bien, a pesar de que dos jugadores muy importantes no estaban en el plantel. Uno, Bastián, se había ido a Trasandino y Manuel Rojas estaba un poco parado, pero está con ganas de retomar. Nosotros trajimos algunos jugadores de Talagante,
que quedaron ahí tirados en la carretera. Por lo tanto, lo sumamos un poco a nuestro bus de Puma y habíamos armado un muy buen equipo. Tuvimos un partido amistoso, fuimos a jugar a la Ligua y se veía que el equipo podía caminar bien este año y podía entrar dentro de los seis nuevamente y estábamos esperanzados que podíamos pelear para estar dentro de los dos equipos principales para ir a la competencia en la última etapa del campeonato ya jugando bien el juego. Sí, de hecho, una de las principales cosas que nosotros comentamos acá en el programa de su Pumas del 2019 era un poquito la inexperiencia de algunos jugadores y también que le faltó un poco de recambio. Quizás llegó con un plantel corto, obviamente también afectado por el tema de la crisis social, pero ya nos va comentando que obviamente para este año iban mucho mejor preparados, por así decirlo. Justamente, nosotros teníamos solo tres jugadores que habían jugado en la categoría. Y los demás jugadores venían de las cadetes de Melipilla, recién saliendo de la sub-19, sub-18, y algunos jugadores de los barrios. Por lo tanto, era difícil tener un plantel realmente competitivo, buscar 18 jugadores de nivel máximo para poder pelear, y solo teníamos un equipo. Entonces, cuando por el tema de las lesiones, suspensiones, y la crisis última que no nos permitió entrenar, se notaron las diferencias cuando tuve que cambiar jugadores y darle la oportunidad a otros que todavía les faltaba un poco más de recorrido en la categoría. Profe, yo quiero que ahora usted nos comente un poquito cómo ha sido su labor como entrenador en una situación totalmente atípica y entre comillas no se les prepara mucho a los profesores para esta situación, porque algo, como digo, totalmente atípico. ¿Cómo ha sido su labor y cómo ha visto esto dentro de los jugadores, el aspecto psicológico también, que nos comente un poquito de eso? Mira, la verdad, y tengo que decir siempre la verdad, hemos estado muy bajo en el tema de los entrenamientos por Zoom, intentamos hacerlo, no pudimos reunir a la gente, está un poco desmotivada, pero sí, nuestro preparador físico Carlos les mandó tareas específicas a cada uno de los jugadores para que pudiera desarrollar en su espacio. Como en Melipilla y en los alrededores hay espacios para salir a los cerros y todo, hubo una preparación aeróbica mucho mejor que estar encerrado en una pieza, en una casa, haciendo ejercicios de fuerza. Por lo tanto, si los jugadores fueron profesionales y quieren vivir de esto y se prepararon bien, vamos a llegar bien. No vamos a llegar con sobrepeso, vamos a estar bien físicamente desde el punto de vista aeróbico y anaeróbico, y además con trabajos de fuerza que cada uno tuvo para poder desarrollar bien este periodo. Así es un tema complejo, y no sé si los muchachos también tienen alguna pregunta para el profe ahí viendo la actualidad o algún tema que quisieran consultarle. Sí, bueno, como yo mencionaba que tenía varias preguntas, primero preguntarle, ya transformemos esto un poquito en prensa rosa, profe, ¿Cuál fue su fichaje más rimbombante de este año? Esa es mi primera pregunta, tengo otra que se la voy a hacer después. Yo creo que el jugador más importante, con más experiencia que trajimos, es Carlos Agüero, que subió con Ferro, hizo lo traje de San Bernardo, la campaña que armé yo un muy buen equipo en Ferro, él subió con Ferro y después se fue a Talagante. Ahí estuvo medio lesionado, pero siempre fue, cuando estaba, fue titular, como lateral izquierdo. Y me llegaron este chico, también un puntero de Talagante, titular, que jugaba con Miguel Mario. No, pero ojalá tuviera Peña y Lillo. ¿Qué por otro lado? Ojalá tuviera. El otro era Peña. Es uno de los jugadores que si yo no tengo lucas, se lo recomiendo a un equipo de tercera, fijo. El hombre te va a fabricar mínimo 10 penales en el campeonato. Mínimo. Sí, usted sufrió bastante de los penales de Peña y Lillo. Pero era impresionante, pues. El hombre es un espectacular actor, se tropieza solo y se cobra penal. Enfrenta las piernas,
sale al lado contrario del defensa que lo está marcando y se tropieza. Penal. Deberíamos llevarlo al Real Madrid entonces, así como está la cosa. Traje a Díaz. Yo creo que Peñailillo tiene que haber estado dentro de los mejores delanteros de la categoría. Tiene que haber estado peleando con los de Rolindo. Un jugador determinante, muy bueno, que marcaba la diferencia. El jugador que llegó de Talagante, el puntero, es Díaz. Muy bueno, muy habilidoso, muy habilidoso. Pero le falta el trabajo en la última parte, que él no va de buscando el arco, se va para el lado del córner para tirar un tiro sin ángulo o para tirar un... no termina bien la jugada y el hombre tiene que arrancar hacia el arco. Y de ahí tiene todo el arco a disposición para tirar, para definir la jugada. Entonces, él con la habilidad que tiene y la velocidad que tiene... Es más, los condimentos que le podemos echar ahí en la parte física, técnica y táctica, para que entienda su función, va a andar muy bien, va a ser mucho mejor. Sí, es. Poeta, ¿tenías otra consulta? Sí. Lo otro, profe, el torneo, esto ya más general, el torneo, ¿lo prefiere con ascenso o sin descenso debido a la situación que está pasando por el COVID-19? Por supuesto que sin descenso. Eso como primera medida, porque los clubes se van a arriesgar para jugar, van a invertir para jugar y van a intentar que haya movimiento en la tercera división. Por lo tanto, a esos clubes hay que premiarlo, hay que agradecerle. Y con ascenso, para que el campeonato de tercera división, que está con 17 equipos, creo, según lo que tengo entendido, quieren llegar a 18 equipos. Sí. Por lo tanto, si bajan dos, seguramente van a subir tres. ¿Cachai? Entonces, ojo con eso para todos los que van a participar. La tercera edición quiere llegar a 18 equipos. Entonces, si bajan dos, van a subir tres. Y que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, que las bases decían dos y al final terminaron seis. Mágicamente. Sí, también es cierto, muy cierto. Alexis, ¿tú tienes alguna pregunta para el profe? Sí, profesor, se establece en este protocolo, ¿no? Si es que se vuelve al campeonato, el proceso entre que se inicia el entrenamiento y que enfrentamos el primer partido sería de 6 semanas. ¿Ve bien usted esta fecha para poner a punto a los jugadores? Mira, yo creo que una vez que inicie el campeonato de fútbol la NFP, que es una obligación que inicie primero que el fútbol de ANFA, creo, tengo entendido que nos dieron un mes de preparación, no 6 semanas, lo que yo tengo entendido. Y en un mes de preparación, durante, supongamos que entrenamos 4 veces a la semana, vamos a tener por lo menos 8 horas semanales de entrenamiento. Serían 32 horas en el mes. Con 32 horas en el mes estaríamos, y si es que los cabros hicieron, acuérdate, si los cabros hicieron un trabajo bien hecho antes de iniciar los entrenamientos en cancha, yo creo que estaríamos listos. Con 32 horas de entrenamiento más la hora acumulada que tienen en este periodo, estaríamos bien. Yo creo que ese va a ser un punto totalmente importante y va a marcar la diferencia en caso de una competición. ¿Qué tan profesionales fueron los jugadores? ¿Qué tanto manejaron este tema? Porque obviamente es entendible, hay muchos que por temas de trabajo, por temas de estudio estaban desmotivados, pero hay otros que no han faltado a ningún entrenamiento, por así decirlo, que han estado al 100%, y eso va a ser algo que va a marcar mucho, y yo creo que uno de los que le puede sacar gran ventaja, por así decirlo, en el torneo de tercera A, puede ser Rodelindo, que es uno de los que yo veo en las redes sociales, se entrena día a día, que sí, por ejemplo, el año pasado le sacó más trote a los de tercera B por el tema de la crisis social, pero ahora se va a enfrentar a equipos de tercera A donde están todos en la misma. Yo creo que los de tercera A, como dice usted, son todos ya más profesionales y están todos más concentrados y más centrados porque los jugadores están a un paso del profesionalismo, ¿no? Así como el jugador de tercera B, y es siempre esa pregunta de... ¿Cuál es la gran diferencia entre el jugador de tercera A y tercera B, profe, usted que ya los conoce con mucho más tiempo? Bueno, mira, primero, los equipos que van a sacar ventaja son los equipos de regiones.
porque ellos tienen más espacio y además se van a levantar ante la, la ¿cómo se llama? La, todo este encierro. Y al tener más espacio van a poder entrenar mejor y no solamente la fuerza, porque si tú entrenas y solo la fuerza, el día que vaya a jugar a los 10 minutos vaya a estar muerto y el otro equipo te va a pasar porque tiene más oxígeno. Entonces, lo siento que los equipos que van a estar mejor preparados son los equipos del sur, de los costados. Por ejemplo, en el caso de la tercera vez en el grupo de nosotros, Chimbarongo, yo creo que va a estar bien preparado, si es que participa. El otro, Tricolor de Paine, pero parece que no va a participar. Las diferencias notorias entre un jugador de tercera B y un jugador de tercera A es la calidad. En los años de circo que ya llegan en la categoría. En la tercera B llegan muchos jugadores jóvenes, 18, 19, 20, que se creen estrella, que los papás son los mejores del mundo y ellos están obligados a jugar y un montón de cosas. Y hay otros jugadores que vienen desmotivados porque como tenían expectativa de quedar en los primeros equipos y se dieron cuenta que hasta ahí llegó su carrera, que los cortaron, hay que inflarlos de nuevo y volver a aprenderlos para que sean capaces de tener una lucha, una idea para poder llegar a vivir del fútbol y poder llegar al profesionalismo. Por lo tanto, los entrenadores tienen que ser capaces de levantar a este tipo de jugadores. Y después cuando pasan a la tercera ya estáis jugando con jugadores en los topes 23, 24, 25 muchos jugadores de 23 5 jugadores de entre 24 y 25 y tenía un equipo con promedio jugando el juego en cancha de 22 años entonces esa es la diferencia porque ya tienen más experiencia porque ya están más armados, porque físicamente están mejor preparados, tú los veis cabros delgados, altos bien potentes. Con una idea clara de juego, antes que le llegue el balón ya piensan antes para jugar más rápido, mejores canchas, son jugadores que están superiores a la tercera B, porque se juega en forma más táctica, más inteligente, más ocupando mejores espacios. Profe, con respecto a esto, bueno, la pregunta que siempre le hacemos a los dirigentes y a los mismos entrenadores sobre el tema de los cupos, y es algo que siempre ha sido, entre comillas, cuestionado, ¿cree que eso debería cambiar quizás un par de años o no limitarlo? ¿Cómo cree que, o incluso está bien o bajarlo? ¿Cómo es su visión frente a eso? Sí, yo tengo una visión que respeto lo demás y respeto lo que está ahora porque son las reglas del juego. Pero mi visión es que ningún jugador de fútbol puede jubilar a los 26 años, ninguno. Todos los jugadores tienen que jugar por su capacidad, aunque tengan 16, 17, 18, 30, 31, 32. Si están bien preparados y merecen jugar el juego y merece que la gente los vaya a ver porque quiere ver un buen espectáculo y esos jugadores dan el espectáculo, por favor, denle la posibilidad. Si nosotros somos fútbol amateur y un jugador del fútbol amateur no puede perder las ganas de estar en la mejor categoría del fútbol amateur de Chile. No puede irse a jugar a primera de barrio y aspirar a jugar en el campeonato de campeones. Ellos tienen que aspirar a lo mejor, y lo mejor es tercera división. Esa es la máxima categoría del fútbol amateur, por lo tanto ahí tienen que llegar los mejores jugadores y no los pueden cortar por la edad. Esa es mi idea. Profesor, es muy respetable. Denle nomás a Alexis, para ya ir más o menos cerrando la entrevista del día de hoy. Y conocer un poquito la contingencia, ¿no? Cómo lo ha golpeado al club. ¿Hay dirigentes o jugadores que hayan sido afectados por coronavirus? Afortunadamente, gracias a Dios, todavía estamos invictos. Afortunadamente. Pero sí, alrededor de la cancha de Carmen Bajo, tenemos que decir que han fallecido muchos vecinos de donde está la cancha y ya llegó al sector. Entonces nosotros como los jugadores, cuerpo técnico, realmente estamos bien y además permíteme hacer un homenaje al presidente de Puma, que a pesar de todo este problema me sigue pagando el sueldo, Entonces, ¿cómo yo no voy a estar agradecido de alguien que yo le di mi palabra vale? ¿Tuve alguna oferta?
no me mantuve. Y Puma me dio su palabra y vamos a llegar hasta el final, por lo menos hasta el final de este año. Y si yo tengo que volver a trabajar el próximo año, si ellos quieren, y tengo una oferta superior, doy la mano de honesto y voy a estar trabajando en Puma, porque ellos me apoyaron cuando la cosa estaba mala. Porque ahora, yo te digo, en todos los hogares, en muchos hogares de Chile, en muchos hogares de Santiago, hay problemas de comida, que no puede pagar las personas sus deberes. Por lo tanto, lo que hizo Puma es extraordinario, un equipo nuevo. Así que yo quisiera, perdóneme lo que estoy hablando, pero hay que reconocerlo, lo honesto, caballero de este club proveniente de Melipilla, de Carmen Bajo. No, es muy, muy bonito, entre comillas, las palabras, profe, porque se ve que usted está muy conforme en esa institución. De hecho, yo en algún momento también lo comenté, porque la gente de Puma, incluso por Facebook, cuando yo tuve mi lesión, me apoyaron bastante, sin, entre comillas, conocerme, y ellos, siendo un equipo nuevo, tenían la disposición de ayudar, tienen esa visión de ser camaradas en el fútbol y de comprometerse, y es algo que hoy en día es muy importante y que se ve poco, pero es algo concreto en la tercera división, que es el trato a palabra. Si se comprometen con algo, se cumplen de palabra, porque aquí no hay contratos ni un papel, solamente las fichas que se firman, pero las cosas que hay más allá son de palabra, y qué bueno que se esté cumpliendo, que esté bien, que como decía Alexis, no hay ningún caso, y eso es bueno. Obviamente da hay una pequeña esperanza para que Pumas pueda tener una buena participación en caso de un inicio de campeonato. Ya tenemos que ir cerrando el programa del día de hoy, se nos hizo corto, creo que quedan muchas cosas ahí que quisiéramos preguntar, hablar, pero creo que tocamos varios puntos y fue bastante interesante. Así que agradecer, Alexis, el tenerte el día de hoy, saber que estás mucho mejor, que ya estás, entre comillas, recuperado y que vuelves a estar en el equipo titular con nosotros. No, para mí es un placer poder estar nuevamente presente en el programa hablando de fútbol, que es lo más importante. Quería hacer unos pequeños avisos. Cuéntanos más. De la granja. Invitar a todos los amantes que siguen a este club, que ellos están realizando una rifa solidaria para que puedan ingresar al Facebook del Deportivo La Granja y puedan adquirir ahí un número de rifa que van a ir en ayuda de todos los más que han sucumbido, ¿no? La gente que está en situación de calle y que está necesitado. Así que la gente que puede apoyar ahí, el Deportivo La Granja está haciendo una rifa con una camiseta simbólica de una persona que era muy cercana al club, el fotógrafo que lamentablemente falleció, y una linda camiseta conmemorativa del Francis. Así que a todos los del Amigo de la Granja que se acerquen ahí al Facebook y puedan adquirir esos numeritos de rifa. También información de la granja, se siguen preparando y me dijeron que sí iban a jugar el campeonato, y ellos también sí habían tenido 4 jugadores con coronavirus. Así que ahí también importante que tienen jugadores con coronavirus. Y lo otro, muy importante también, felicitar al equipo de Aguará, que firmó una alianza estratégica con un equipo de Taiwán. Ah, así es, muy bueno, lo habíamos comentado, bueno, a principios de año estaba el profe Nicolás del Río, con la semana pasada también, no habíamos visto bien la noticia, pero sobre el profe Pancho Arce, que había estado en Curacaví y ahora está activo allá en Taiwán, así que tienen esos contactos, y qué bueno que se formó esta alianza, ya que 3 jugadores a principio de año partieron en ese rumbo, les fue bien, y eso le abre las puertas no incluso a Aguará, sino que yo creo a muchos jugadores de la división, así que es bastante bueno lo que están haciendo. No sé si Poeta sigue por ahí. Hola, sí, si estoy escuchando, el problema es que no los veo y parece que ustedes tampoco. No, algo pasó con tu cámara, pero sí te escuchamos, así que bueno, te agradezco que hayas estado el día de hoy, Poeta, con nosotros. No, gracias a ustedes, que contento también de que Alexis haya vuelto a estar con nosotros, que esté súper bien. Aprovechar de mandar un saludo a Eliseo Bustamante, al Cheo de La Granja, que lo había mencionado la semana pasada, estuvo medio delicado de salud, está bastante mejor. Y quiero, profe, hacerle una pregunta antes de que se me olvide y antes de que me la responda fuera de micrófono, prefiero que la responda aquí en el cierre del programa. Profe, ¿usted está dispuesto a
a jugar el torneo, aunque sea hasta febrero o marzo, en caso de la eventualidad de que se tenga que ir postergando? Sí, yo a jugar. No se le escuchó, profe, porque parece que tuvo un problema con el internet. Estamos dispuestos a jugar nuestras posibilidades. Esperemos que tomemos esa decisión. Si no, el presidente va a tomar la decisión que él estime conveniente. Ok, entonces agradecemos la participación también de José Ángel. Y profesor, ha sido un agrado tenerlo el día de hoy, conversar con usted, aclarar las dudas, ver su visión, y como siempre, es bienvenido acá en la casa de Ataque Directo. Y lo otro importante, como es Ataque Directo y tienen Ataque Directo femenino, quiero mandar un mensaje a mis jugadoras de fútbol, que tengan fe, paciencia, que vamos a ir con todo, que les pasó lindo. Contamos con un muy buen cuerpo técnico, que lamentablemente no tuvimos la información a tiempo, pero apenas la tuvimos, hicimos lo que teníamos que hacer. Espero que todas las jugadoras de fútbol femenino de Chile no se queden calladas, chiquillas, hablen a gente de confianza. Es importante que tengan voz y que nadie abuse de usted. Por lo tanto, un saludo, espero que se solucione. Vamos con todo, chiquillos, arriba. Muchas gracias por sus palabras, profesor, por la disposición para el día de hoy. Y bueno, recordarle a la gente que y pedirles disculpas, lamentablemente el sábado tuvimos un inconveniente con el programa de Ataque Directo Late, pero este sábado sí vamos desde las 22 horas con el invitado Diego Delgado, así que recuerden verlo, son una entrevista más cercana con aquellos jugadores que por lamentablemente ese cupo que comentábamos del límite de edad ya no pueden estar en la categoría, así que vamos a ir conociéndolos más, a ver qué hacen, cuáles fueron sus vivencias en la tercera división, así que los invitamos el sábado de las 22 horas Ataque Directo Late. Agradecido de que hayan estado con nosotros el día de hoy, por sus comentarios, le volvemos a reiterar los saludos a don Boris Muñoz, que comentaba por ahí que ellos tenían buen equipo para este año, así que un abrazo a todos y que sea gol. Chao, chao, nos vemos la otra semana.